¿Qué es lo que piensan los otros? Porque después nos asombramos cuando votan diferente. Entonces, me parece que el diálogo, y permítanme como pedagoga decir que la educación dialógica, el vínculo dialógico con nuestros alumnos, entre nosotros, entre los estudiantes, es muy importante. Compartámoslo, compartamos todo lo que esta universidad y lo que este país llegó a ser. Defendámoslos, vamos para adelante. Muchas gracias. Bueno, tengo muchísima sintonía, obviamente, con lo que planteó recién Adriana y algunas disidencias, lo cual viene bien para que no nos repitamos todo el tiempo, ¿no? Porque creo que hubo al principio un relato interesante y fuerte acerca de qué era lo que sucedía o lo que se interpretaba que sucedía en la universidad en 1966, ¿no? Creo que Jorge lo planteó muy bien, ¿no? Los distintos sectores que estaban funcionando, porque se habla de la Universidad de Oro, pero adentro había un plomo adentro que era enorme, que fue lo que siguió después, ¿no es cierto? Y que los que yo era estudiante, recién empezaba la universidad, obviamente. Hace 50 años, si no sería. Pero obviamente teníamos en ese momento una adoración muy grande por muchos de aquellos que habían podido salir y avanzar y pelear por una universidad que podemos llamémosla reformista. Después podemos hablar de qué sentido tenía para ellos la reforma y qué sentido tiene que tener la reforma para nosotros hoy. Pero la verdad que dentro de la disyuntiva que tenía la universidad en ese momento, avanzar apoyando la reforma con el nuevo estatuto que se había podido armar de la Universidad de Buenos Aires, con los avances que se estaban dando en ciencias exactas, no era lo mismo en todas las otras facultades, ¿no? No creamos toda esa cosa de que todo era fantástico, ¿no? Porque la Universidad de Buenos Aires tenía 8 o 9 facultades que siguieron siendo en ese momento, nosotros le decíamos reaccionaria, humanista en el mal sentido político, y que después siguieron retomando sus posturas gorilas, antiperonistas, que las siguieron teniendo desde el 55, porque ellos fueron los que hicieron el golpe del 55, porque ellos esos mismos hicieron después la intervención del 66. Colaboraron en el 76 y sus hijos o sus nietos están hoy, como hemos visto, con muchos de estos apellidos, como CEOs y como ministros del gobierno de Macri hoy en día. Así que acá hay una continuidad de todo un sector, ¿cierto? Que tenemos que realmente hay que desenmascarar todo eso. No podemos solamente ver una parte de la universidad, creo que tenemos que hablar de toda. El otro día el viernes pasado, un festejo cerrado, o dos, porque en arquitectura también se hizo uno cerrado, donde se recordó algunos sectores, se recordó a los sectores que habían renunciado, básicamente, y que no estuvo mal que renunciaran, ¿no? No es una polémica para dar hoy. Algunos pensaron una cosa, otros otra, pero la verdad que en ese momento la mayoría de nosotros pensamos que estaba bien eso, aunque como estudiantes nos sentíamos profundamente desprotegidos, pero eso nos vino bien, después vamos a ver por qué, ¿no es cierto? Pero digamos que en este festejo, entre comillas, que hicieron, ¿qué se recordó? Bueno, ¿qué planteaba la UBA? Planteó que iban a recordar el momento más triste de la Universidad de Buenos Aires. Y la verdad que yo en ese mismo día, yo no fui, estaba invitado, obviamente, como ex vicerrector, pero no fui, ¿no? No quería compartir eso. Y me fui a ver el preestreno de una película, de un documental que se llama 70 y pico. Algunos lo habrán
oído nombrar o lo podrán haber visto alguna vez, pero esta fue casi la primera vez que se dio en el Conti. Y 70 y pico, se llama así porque Pico era Héctor Corbacho, que fue el decano interventor puesto en el año 76 por la dictadura. Y el que hizo la película es su nieto, que estaba fuertemente movido por saber qué había pasado con su abuelo, porque muchos de sus amigos le decían, che, pero mirá que tu abuelo estuvo metido en cada cosa. Cuando la den, vayan a verla. Está, creo que vale la pena, y vale la pena que se den todas las universidades. Pero ¿qué muestra esa película? Esa película muestra que hubo, no fue el 66 un momento aislado. El 66 fue un momento que está ligado a todo lo que pasó después en el 76. Ahí hubo 10 años de trabajo que terminaron con el golpe del, año, del 76. Y me parece que tenemos que contextualizar entonces el golpe del 66 y tenemos que pensar qué pasó entre el 66 y el 76, quiénes se quedaron, qué pasó, cómo fue, qué es lo que pasó. Y en ese sentido también yo decía, bueno, cuando hubo renuncias nosotros nos sentimos absolutamente desamparados, pero ¿por qué nos sirvió? Porque en general la UBA ha tenido siempre un fuerte protagonismo estudiantil, pero ese protagonismo estudiantil que fue fuerte en el 56, quizá no en el mejor sentido, porque no se entendía muy bien qué había pasado en los años anteriores del primer peronismo, pero sí es cierto que nos permitió a nosotros empezar a ver que esos que habían dado el golpe contra Perón, ¿cierto?, no eran inocentes progresistas que venían a tener un país mejor, al revés, ¿cierto?, lo dieron en el 66 porque querían volver a un país preperonista. Y no lo habían podido lograr entre el 55 y el 63, y quisieron lograrlo del 66 en adelante. En ese sentido, disiento un poco con Adriana, ¿no? En ese sentido, yo creo que en la universidad había peronistas. Lo que pasa que, bueno, había muchos que recién empezábamos a entender eso, había muchos que estábamos muy dispersos. Pero ¿qué pasó? En el 68 aparece la CGT de los Argentinos, un enorme recuerdo a Raimundo Ongaro. A Raimundo Ongaro, a Jorge Di Pasquale, a Ferraresi, digamos, a todo ese sector que no solo fundó la CGT de los Argentinos, el periódico, le dio lugar a Rodolfo Walsh para que avanzara en un periodismo distinto, sino que también nos dio lugar a nosotros, ¿no? Eso, por primera vez, de algún modo, el sindicalismo permitió y se abrió y abrió las puertas de los sindicatos para que eso que era una consigna, obreros y estudiantes unidos adelante, en esos años se empezó a hacer realidad, y por eso el cordobazo, y por eso el rosariazo, y por eso lo de Corrientes, y por eso muchas de las víctimas de esos años fueron estudiantes, que salían a la calle junto con el movimiento obrero. Así que, en ese sentido, yo creo que el exilio fue malo para la ciencia, fue malo para los que se tuvieron que ir, pero que de algún modo nos permitió a nosotros empezar a recorrer un camino. Y en esto yo lo recuerdo a Rolando García. En el 66 nosotros no éramos muy partidarios de Rolando García. Si bien Rolando era realmente una figura muy abarcadora, en esta discusión sobre cientificistas o no cientificistas, qué significaba el cientificismo, por qué Varsavsky nos parecía más simpático, digamos, todo ese tipo de cosas, Rolando había quedado un poco afuera de todo esto. Ahora, ¿qué pasó? En el 72, 73, yo pude trabajar con Rolando García porque él volvió a la Argentina como responsable de los equipos políticos técnicos de la Juventud Peronista. Y ahí, ¿no es cierto?, no fue menor ese vuelco de él, digamos, desde el año 66 al año 73, y no fue menor, obviamente, en el recorrido nuestro, que nos permitió encontrarnos con muchos de los que habían renunciado en el año 66 y algunos de los que pudieron volver, formando parte de todo ese maravilloso proceso del 72, 73, 74, a donde tuvimos una posibilidad de hacer una nueva universidad,
tuvimos poco tiempo, no lo vamos a hablar ahora, pero lo cierto es que ahí nos pudimos reencontrar. Y después, obviamente, todo lo que pasó, y es difícil en poco tiempo contarlo. Ahora, Adriana se refirió también al tema de la autonomía, ¿no? ¿Cómo veíamos la autonomía nosotros en el año 66? Como la veía el reformismo, como la ve hoy, ese falso reformismo, porque yo creo que el reformismo no es lo que representan hoy las agrupaciones reformistas, la Franja Morada, el rector Barbieri, es decir, esos son sectores que realmente han tomado del reformismo una cáscara vacía y un nombre y lo están utilizando. Pero la realidad es que el reformismo planteaba otra cosa, planteaba la patria grande, planteaba una universidad comprometida, planteaba el protagonismo de los estudiantes, etc. Hoy ese reformismo vacío nos quiere vender que la autonomía es darnos un gobierno a través de elecciones internas muy amañadas, corporativas, a donde los concursos profesorales, no lo digo por esta facultad, por exactas, por algunas que son evidentemente democráticas, pero seguramente que si alguien quiere ganar un concurso en ciencias económicas le va a costar, que si alguien quiere ganar un concurso en arquitectura le va a costar, que si alguien quiere ganar ingeniería ni les cuento. Entonces eso no es reformismo, eso es corporativismo que se está vendiendo a sí mismo con una falsa bandera. Y por otro lado, ¿no es cierto?, el tema de entender a esta lógica corporativa y también el de la libertad de cátedra, ¿no? Otra cosa que está muy bien que exista la libertad de cátedra. Ahora, tenemos que discutir, porque los profesores dan clase, pero los alumnos son parte de lo que pasa en las cátedras. Y la participación estudiantil, la participación de los docentes jóvenes, generalmente está absolutamente borrada por parte de aquellos que conducen las cátedras. Entonces, esto es reformismo hasta ahí. Digamos, yo creo que el tema de la autonomía pasa hoy por otro lado, pasa por el compromiso, pasa por pensar una universidad comprometida, una universidad crítica, una universidad con libertad para pensar, pero también que tenga obligaciones, ¿no es cierto? En eso sí estoy de acuerdo con lo que estaba planteando Adriana. Nuestro enemigo no es el Estado, ¿no es cierto? Creo que cuando se toma la autonomía diciendo tenemos que ser autónoma del Estado, bueno, en estos últimos 10 años, ¿no es cierto?, deberíamos haber estado mucho más asociados con el Estado, deberíamos haber entendido mucho más cuál era la batalla cultural que se estaba dando, una batalla cultural no solo argentina, latinoamericana, a donde muchas veces muchos sectores de la universidad se mantuvieron aparte, la miraron con cierto desdén, ¿no es cierto?, y se ataron a viejos clichés. Y en ese sentido yo voy a terminar con lo que planteaba Rolando García, ¿no?, que me planteaba en alguna de las muchas charlas que hemos podido tener. Rolando estaba muy dolido por cómo se lo había tratado a él desde la comunidad universitaria en esos años, ¿no? Porque él decía, la verdad me pegaron por izquierda, pero la izquierda no entendía nada de lo que estábamos haciendo. Y me pegaron por derecha, y la derecha sí entendió lo que estábamos haciendo, y por eso fue el golpe del 66. Buenas noches. Bueno, como bien recordaba Adriana, recordaba una reunión. En realidad, de todos los recuerdos que uno puede tener en la vida, que son innumerables, me permitiría no contarlos ahora, pero las reuniones forman parte que no se puede omitir de nuestro sistema de recuerdos. Y, sin embargo, se parecen muchos. Si cierro los ojos en un breve parpadeo, aquella reunión del 66, antes de que entraran las fuerzas policiales a la facultad. Y esta reunión tiene muchos parecidos, muchísimos parecidos, que no sabría explicar, porque
la indumentaria es diferente, el lenguaje es bastante diferente también. No en vano los medios de comunicación eran otros en el 66. El modo en que pronunciamos la palabra autonomía también es diferente. Y sin embargo, el principio de reunión, como decía un viejo político argentino, eso no es diferente y no ocurre siempre, no ocurre de cualquier manera, no ocurre si se lo planifica demasiado, no ocurre si no hay personas que lo piensan y lo trabajan y lo constituyen. Hay un cierto misterio en el principio de reunión. Por eso, aunque acá no digamos nada interesante, y uno se esmera en decir cosas interesantes, ya esta pequeña apología de la idea de reunión es fundamental porque todos están sabiendo que hay una amenaza. Estamos todos bajo el estado de indagatoria general. Hay una indagatoria que se nos está dirigiendo a todos nosotros y la respuesta ya está constituida, trabajada, puesta en términos legales. La indagatoria a nosotros casi es innecesaria. Si nos indagan es para decir que nuestras tareas, nuestras trayectorias de años, la universidad pública, el sistema universitario argentino, en la parte que esta reunión representa, la indagatoria lo pondría perfectamente como algo desdeñable. Nos mandarían a la noche de la indagatoria larga, por decirlo así. Y entonces el parecido es un parecido del calor de los cuerpos, es un parecido de una sala llena. Por supuesto que si hay 20, se le habla a 20, pero si la sala está llena, hay un fervor que es un fervor no fácilmente explicable, porque es un fervor que proviene de un punto en común que puede disolverse. Eso es lo interesante que tiene una reunión. Aquella que recordaba Adriana se disolvió, pero quedó también en mi memoria. Yo la recuerdo de otra manera. Recuerdo a Roberto Cristina, que desapareció diciendo, vienen a ocupar la facultad. Sí. Roberto Cristina, militante de Vanguardia Revolucionaria, maoísmo, a quien Ricardo Piglia le dedica su gran novela Respiración Artificial. Aquí. ¿Cuándo viene un golpe de Estado? Por supuesto, era un sector militar, un sector de la Iglesia y un sector del sindicalismo peronista. El sindicalismo peronista más importante fue a la reunión de la Casa Rosada, donde asume Onganía. 3 meses después vino la intervención, porque no fue de inmediato. En esos 3 meses se hicieron muchos cálculos. El país estaba con miedo, con tanto o más miedo con el que hoy se va a los trabajos, se habla entre compañeros o se cuida el Facebook. Palabra que no existía en aquel momento y no sé si éramos más felices o no sin el Facebook. El golpe vino en un momento de profunda incertidumbre de la universidad, sobre todo en términos de la definición del concepto de autonomía. Un poco antes se había elegido el rector, creo que el rector saliente era José Luis Romero, ¿no? No sirven a José Luis Romero. Un viejo y respetable socialista argentino que dentro del socialismo argentino fue de las líneas más sensibles a los movimientos populares. Su idea de lo aluvional no es despectiva. Hay que pensarlo eso porque hubo un desentendimiento muy profundo entre José Luis Romero y el movimiento estudiantil. Y José Luis Romero renunció a la dirección de la Facultad de Filosofía y Letras en disidencia con el movimiento estudiantil. ¿Qué pensaba el movimiento estudiantil en ese momento? Era un movimiento estudiantil de la izquierda argentina. Partido Comunista Revolucionario y Vanguardia Revolucionaria. Ante la elección del rector se presentan 2 candidatos, Rolando García, que encabezaba la modernización de la Facultad de Ciencias Exactas, que funcionaba con cierta coordinación no escrita con las facultades nuevas, la de Sociología. Esas dos
eran las facultades de la innovación, eran las facultades del compromiso científico y la sociología entendida como una ciencia. Se llamaba así, sociología científica. Rolando García era el candidato reformista, era el que tenía que ganar. Y hay un sector de la izquierda que se abstiene en la elección y gana el candidato reprobable, Fernández Long, que era decano de ingeniería. No, veo que no somos los únicos antiguos aquí. Cuando viene la intervención policial, por eso toda reunión debe ser para tratar también este tema. ¿Qué hacen los hombres? ¿Qué hacen las mujeres? ¿Qué hacen los militantes? ¿Qué hacen los alumnos? ¿Qué hacen los profesores? Muchos pensamos, este hombre está entregado, Fernández Lón, porque todo nuestro sector había votado o estaba con expectativas a favor de Rolando García. Fernández Lón tuvo una actitud dignísima. Sacó una declaración que es la misma que hubiera sacado Rolando García, o mejor. Y Fernández Lón era un señor conservador social cristiano. Entonces también el paso del tiempo me obliga a hacer estas reflexiones que ahora dirijo hacia los profesores que se fueron. Las listas de los diarios con los nombres de los profesores, de nuestros profesores, eran listas enteras. La prensa tenía dos páginas enteras de profesores que se habían ido. Ese acto fue el último acto de la gran tradición argentina del profesorado de la Ilustración. Ahí renunciaron los grandes profesores. Y la discusión que se dio ahí respecto a ese gesto, era si ese gesto, al intentar ser un gesto político, quería revertir una dictadura militar, que efectivamente no tenía ningún problema que se la llamara así. Era una dictadura militar. Era una dictadura con interventores y con un parlamento que no funcionaba, de modo que se funcionaba de ese modo. Ese acto tenía la fuerte marca de la tradición universitaria que viene de Odoro Roca, que por supuesto había definido la universidad con mucha profundidad y la había definido como una ciudad utópica que dirige al Estado y a la sociedad. Esa era la idea de reformista por excelencia, la universidad dirigiendo la sociedad. Y estos profesores, a los 3 días, o 4 días, o 3 semanas, corrieron el riesgo inevitable de ser olvidados, porque la universidad tenía que seguir funcionando. Entonces, jóvenes profesores que no estaban de acuerdo con renunciar y con decir vamos a entablar la lucha desde adentro, originaron otras corrientes de pensamiento. Esto viene al caso de la discusión actual también, los despedidos, los no despedidos. En el Estado se despide y cuando se reincorpora bajo el signo de la humillación. Y muchos discuten si el reincorporado debe disciplinarse y seguir los pasos que indican los grandes estudiosos de la obediencia debida o de la servidumbre voluntaria, o organizar pequeños focos de resistencia, porque yo entiendo esta época como una época donde sigue existiendo la vida electoral, pero tiene que haber un sentido profundo de la resistencia. Entonces, en la Universidad Argentina de la Intervención, en la Universidad de Buenos Aires, en la UBA, se pensó en un estilo de resistencia que después terminó en nuevas variantes políticas que no viene al caso ahora analizar, pero que vinieron a significar en ese momento la politización de la ciencia. El concepto de politización de la ciencia estaba en Varsaki, estaba en Amílcar Herrera, en Félix Herrero, perdón, no, me confundo los nombres, discúlpenme, Amílcar, bueno, también en Jorge Sábato, pero nunca se había profundizado al punto que se lo hizo después de la intervención en cátedras que trabajosamente se fueron formando. ¿En qué punto se profundizaba la cuestión política? ¿En cómo había que tomar examen? ¿Qué significaba un parcial y el sistema de parciales? ¿Qué significaba un final? Y finalmente, o sea, toda la jerga universitaria que nos constituye en un tipo de relación. ¿Cuál es la fundante? La relación profesor-alumno. Por lo tanto, se indagó en esa relación profesor-alumno. Y la politización llegó a fuertes desconocimientos del aparato de enumeraciones, de jerarquías y de distribución de roles que tenía la universidad. ¿Eso está bien o está mal? Es para discutirlo hoy, porque en todos nosotros que protagonizamos
la deconstrucción, digamos, del sistema de autoridad del saber. Es decir, pensamos que había un saber interesado en su propio desinterés, eso es lo que pensamos. Y al mismo tiempo definimos la autonomía como el lugar donde había que extremar el máximo compromiso con las fuerzas populares. Esa paradoja profunda tuvo la universidad post-66, casi en secreto, y es una historia no demasiado escrita. Antes, como digo, un golpe no viene en cualquier momento. La actitud de los representantes de izquierda en el Consejo Superior al abstenerse permitió que ganara Fernández Lón, como ahora en Córdoba. Cuando la izquierda se abstiene, permite que gane el candidato de Cambiemos. Esa discusión no es para silbar estas cosas. Creo que es una discusión política profunda. Hoy, ¿qué haríamos? ¿Qué deberíamos hacer hoy? ¿Qué debe hacer la izquierda hoy? Convoco a la izquierda a discutir esto. Convoco a la izquierda universitaria y de esta facultad a que discutamos esta cuestión. ¿Y por qué es una discusión seria? Nadie quiere resignar sus ideas, sus condiciones de vida, que son una vida vinculada a la existencia política. Por lo tanto, eso exige una discusión seria y profunda con todos los nombres que se han dicho aquí. En ese sentido, sorprendió la actitud de los tres delegados de izquierda que formaban parte también de tres asientos o tres vocalías de las 62 organizaciones. ¿Qué milagro era lo que había producido esto? Era el partido de Nahuel Moreno, perdone que diga estos nombres que parecen en el viejo archivo de la memoria. También es una experiencia que hay que analizar y llamo nuevamente a los compañeros de izquierda a que analicen esta experiencia. Se puede analizar desde todos los ángulos que se quiera. Y la discusión que se venía, que la izquierda estaba tratando en ese momento con una dureza que le habían preparado los años del rectorado de Romero, las cátedras de Alperín Dong, y los grandes profesores de la época, Rodríguez Bustamante, Mercado Vera, eran los profesores que hablaban en alemán, hablaban en griego, ¿no? Son idiomas que hemos perdido en las facultades. Ese altísimo nivel que llegó a la facultad, esta facultad, que fue la que más sufrió el golpe junto a la de Exactas, que en un momento donde no existían las universidades del conurbano, salvo la de Lomas de Zamora y la de Luján, que se había fundado recién, y en un momento donde no existía la Facultad de Ciencias Sociales, que estaba acá, que estaba en germen acá. Entonces la discusión era sobre el cientificismo y el academicismo. Me parece otra discusión fundamental porque esas dos palabras se fundan ahí y el gran teórico del Partido Comunista, permítame mencionarlo también, Ernesto Giudice, fue el que... Hay muchas personas acá que recuerdan cosas. Yo milité en el peronismo y tengo un cálido afecto por el peronismo. Pero es necesario que nosotros, los que estuvimos en el peronismo y tenemos la memoria del peronismo, examinemos todos los problemas que no tratamos y que fueron tratados hasta el máximo nivel por la fuerza de izquierda y viceversa. Por eso llama la fuerza de izquierda a este debate y en esta facultad también. En ese trabajo que los que militábamos en el peronismo discutíamos, Giudice perdonaba demasiado al cientificismo y al academicismo. Si mal no recuerdo, porque han pasado 50 años. Hoy tenemos que rever también no solo el concepto de autonomía y hacerlo, si se quiere, más autónomo, porque hay una reproducción de las formas políticas reales del país en la universidad, menos en esta facultad, en ciencias sociales, en exactas, pero la reproducción de la vida partidaria burocrática del país, de la lengua partidaria burocrática y de la televisión burocrática se reproduce en la universidad. ¿Qué autonomía vamos a tener con la lengua burocrática inserta en nuestro propio idioma científico? Entonces, esos problemas no tuvieron tiempo de tratarse porque los que vinimos después de, imagínense, de José Luis Romero, que era el máximo erudito de historia medieval de la Argentina, que por ironía del destino, el máximo erudito en historia de Occidente, murió en Oriente, murió en Japón, ¿no? Eso
lo remarcaba Clarín como ironía el día del fallecimiento de José Luis Romero. Digo todas estas cosas, no porque tengamos que ser indulgentes, ya dije que estamos todos bajo estado de indagatoria, y si me permiten exagerar, estamos bajo libertad provisional nosotros, ante este aparato judicial tremendo que tiene la Argentina. Por eso tenemos que discutir estas cosas más y no menos. Bajo el acecho tenemos que discutir más, bajo la amenaza tenemos que discutir más, bajo la posibilidad de ir presos tenemos que discutir más. Y la otra gran discusión, ya voy terminando, ¿no? La otra gran discusión era sobre lo que podría llamar pomposamente el estatuto de la ciencia, la relación de lo que por ese momento se comenzaba a llamar erróneamente, a mi juicio, ciencias duras y ciencias blandas. Erróneamente, porque eso no existe ninguna discusión seria sobre lo que es la ciencia, lo que es la episteme, digamos. Eso simplemente es un orden administrativo para distribuir cargos, distribuir pertinencias, distribuir salarios y distribuir competencias. Se puede seguir usando como todo lenguaje común, pero en realidad hay que discutir relaciones como las que tienen que establecerse entre la Facultad de Ingeniería y sus carreras, la Facultad de Arquitectura y sus carreras, la carrera de diseño, ¿por qué surgió en los 80 junto al barrio de Palermo? Hay una íntima conexión de la destrucción de Palermo con la carrera de diseño, yo la llamo destrucción, digamos, la reformulación de Palermo, y la carrera de diseño, donde hay grandes diseñadores que están diseñando bajo el canon de la globalización. Ese es un tema muy fuerte para la Facultad de Arquitectura. El diseño visual tampoco existía. ¿Qué relación tiene con la filosofía? Aquí el interés del conocimiento tiene que ser un interés desinteresado. Por eso aquí la autonomía es una cuerda que vibra con tanta intensidad que hay que saberla reconocer. Este gobierno lo definiría así, como un gobierno que no sabe reconocer las cuerdas que tienen intensidad en la Argentina. Por eso tocaron a EVE, no se dieron cuenta porque no saben lo que es EVE. Piensan que es una señora que firmaba cositas, que firmaba pagarés, que firmaba cheques, que construía viviendas, que tenía obreros, que era empresaria. No, EVE se define de una sola manera, EVE. El nervio profundo de la dignidad en la sociedad argentina. No sabían que tocaban eso, con una pobre indagatoria, con una torpe indagatoria. Por eso hay que asumir que estamos todos bajo estado de indagatoria. Tenemos que seguir formando parte de ese nervio más sensible de la sociedad argentina en nuestras profesiones y en nuestra capacidad de equilibrar en esta universidad las ciencias exactas, la ingeniería, las altas matemáticas, con la alta filosofía, con la alta crítica literaria. En aquella época se decía alto nivel, cientificismo dijimos, academicismo dijimos. Bueno, hay que redefinir esos conceptos. A mí no me sigue gustando ni el academicismo ni el cientificismo, pero el decir ismo, para mentar una exageración de algo que efectivamente hacemos, hay que definirlo mejor también. Con la candidatura al rectorado inverosímil, porque los actos inverosímiles, no sé si no son también muy científicos. La ciencia progresa por su inverosimilitud también. No progresa por la certificación de sus enunciados solamente, sino por la inverosimilitud de sus deseos. Y la candidatura al rector de León Rosisner significó eso. León Rosisner fue candidato a rector, muchos no lo saben, sacó 3 votos. 3 dignos votos. León Rosisner también es el nervio sensible de la historia de la universidad. Bueno, quiero decir que había un joven y prometedor ministro que fue el rival de León en este aspecto de sacar muy pocos votos, creo que sacó 4. ¿Quién era? Axel Kicillof. compañeros y compañeras. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quiénes somos estos estudiantes, esta decana, este vicedecano, este León Rosisner, este David Viñas, este Fernández Long? ¡Un aplauso para David! Bueno, primero David, después Roberto. Roberto Carri,
que fue el inventor de lo que Adriana mencionó como cátedra nacional. Era un personaje arrojadísimo, de un gran talento como escritor y un deseoso de grandes aventuras. Y un hombre trágico. Ahí está el testimonio de su vida. Igual que David, que era el más alto crítico literario de la contemporaneidad argentina y un hombre de una melancolía sin par. Entonces tenemos que respetar. A lo mejor la melancolía no nos sirve a nosotros, pero porque la tuvo David Viñas como la tuvo, respetemos la melancolía, que es una fuerza revolucionaria también, cuando se emplea correctamente. Entonces me parece que un equilibrio entre la tradición de las altas matemáticas, de la investigación, como veo acá a mi amigo Eduardo Borkin, que investiga sobre simuladores informáticos, y somos muy amigos, y un día dejó escapar, al final voy a terminar dando la importancia a los símbolos, pero mi respuesta es, la simulación informática es un gran símbolo también, obvio que él lo sabía. Bueno, me parece que la candidatura del León significó un esfuerzo frustrado porque la apoyaba ingeniería y algún sector de ciencias sociales, ¿no? Y arquitectura, que era decano Jaime. Bueno, eso era, como se decía en una época, el embrión de algo que tenemos que recuperar, pero para formar también una mayoría universitaria. No puede ser que los que tenemos las ideas más profundas, la memoria articulada con la melancolía y el deseo de transformación del mundo, que es la gran articulación. Las ciencias más tradicionales con las ciencias más novedosas. Las ciencias, por ejemplo, el turbio personaje, que voy a mencionar un turbio personaje, hasta ahora creo que no mencioné ninguno, Lino Barañao. Acá el orador permite el segundo de abucheo. ¿Pero por qué? ¿Es un abucheo gratuito? No es un abucheo gratuito. Porque el ministro... Voy a decir la última palabra porque tenemos que cerrar y esto indica algo si tenemos que cerrar. Perdón, digo esta última palabra. Compañeros, el ministro de Ciencia no sabe lo que es la ciencia. Como antes dije que una reunión es un cuerpo fugaz. Dentro de esta fugacidad me olvidé de un nombre, Milagro Sala.
trabajar. Con la paz Duarte y Juan Perón, yo soy así, Perón, yo soy de la cabeza, siempre voy, ya van a ver, vamos a volver en la gloriosa JP. Vaya donde vaya, voy a ir, vos sos la pasión de mi existir.
te llevamos en el corazón. Yo soy de Eva Duarte y Juan Perón, yo soy así, Perón, yo soy de la cabeza, siempre voy, ya van a ver, vamos a volver en la gloriosa JP. Hola, hola. Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. Thank you.
hace su ingreso la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Junto a la doctora Cristina Fernández de Kirchner, la acompañan la señora decana de la Facultad de Filosofía y Letras, doctora Graciela Morgade. Señor vicedecano, profesor Américo Cristofalo. Señor representante de Ciencia y Técnica Argentina, licenciado Daniel Filmus. Señora representante de científicos y universitarios autoconvocados, Inés Narcesian. Profesor Alberto Sileoni. Nos encontramos reunidos para conmemorar la larga sombra de los bastones largos, de la fuga de cerebros, exilios y exclusiones. Agradecemos la presencia de señores decanos y rectores de las distintas universidades nacionales, de los gremios, docentes y no docentes, profesores y estudiantes. Para comenzar, invitamos a dirigir unas palabras al señor representante de Ciencia y Técnica Argentina, licenciado Daniel Filmus. Gracias. Las... dos organizaciones que convocamos a este recuerdo de una noche trágica que no tiene que volver en la Argentina, nos comprometimos a leer una página cada uno, porque lo importante acá es escuchar a Cristina y ser muy breve. Pero me imagino que en nombre de todos los científicos y en nombre de todos los estudiantes que estamos aquí, hoy no se puede comenzar a hablar sin decir en primer lugar que EVE estamos con vos, sin decir en primer lugar que estamos con las madres. Y recordar, porque es imposible no tenerlo presente, que se cumplen estos días 200 días del encarcelamiento injusto de Milagro Sala y que no hay lugar para presos políticos en la democracia. Lo segundo, Cristina, fuera de programa, es que no sabemos cómo agradecerte. Porque cuando pensábamos en esta pequeña actividad, como cuando nos convocaste hace muy poco tiempo al Patria, realmente nos dejás muy claro, como lo hizo Néstor desde el 25 de mayo del 2003, que está siempre con la ciencia, siempre con la universidad, siempre con la educación, siempre realmente con aquellos que quieren aportar por una patria liberada y más justa. Algunos escuchamos cuando este gobierno habla de la herencia y sería bueno que hubieran asumido ese 25 de mayo del 2003 cuando no había nada en este país y lo primero que hizo Néstor fue dedicarse a la educación, a la universidad, a la ciencia y la tecnología. Es difícil tomar conciencia sobre la dimensión del daño que produjeron a la ciencia y la cultura y al desarrollo argentino los dramáticos acontecimientos que sucedieron en la Universidad de Buenos Aires hace 50 años. Pero estamos seguros que las consecuencias de lo ocurrido aquella noche
todavía están vigentes. La herida que a nuestro país y a su pueblo le produjo este avasallamiento de la universidad y a la ciencia se profundizó con el tiempo, no solo con la dictadura del 76, sino con los proyectos neoliberales que mandaron a los científicos a lavar los platos para mostrar que no tenía nada que ver con ese modelo de desarrollo. Por eso estamos aquí, en una de las facultades que justamente siempre se recuerda exactas, pero hay que decir que Filosofía y Letras, Ingeniería también fueron agredidas y avasalladas esa noche, junto con los compañeros de científicos autoconvocados, con la convicción de que para impedir que hechos como el que evocamos se vuelvan a repetir, tenemos que tener, como tuvimos los últimos 12 años, un gobierno que no solo apoye la ciencia, sino que se apoye en la ciencia y la universidad para un proyecto de desarrollo autónomo. Es lo que hizo desde el 25 de mayo de 2003 el gobierno de Néstor y de Cristina, poner en marcha un país donde uno de sus objetivos principales fue colocar a la educación y la ciencia al servicio del crecimiento autónomo. Quienes integramos Ciencia y Tecnología Argentina nos organizamos en enero de este año, apenas asumió el nuevo gobierno. Recordarán que sacamos una solicitada en enero con más de 7.500 firmas anunciando y que había que ir a la resistencia por lo que iba a pasar cuando todavía recién se vislumbraba las políticas de Macri. Porque creemos que la universidad es fundamental y porque creemos, como decía Horacio recién, y para nosotros es fundamental decir, no es lo mismo la ciencia para cualquier tipo de gobierno. Para nosotros está totalmente claro que solo tiene posibilidad de desarrollo la ciencia y la tecnología autónoma cuando hay un gobierno popular al servicio de las grandes mayorías. Evocar la noche de los bastones largos y termino, honrar a quienes enfrentaron la violencia de la dictadura y quienes pagaron con la exclusión y con el exilio la dignidad de sus acciones, debe significar la reafirmación de nuestro compromiso como universitarios, como científicos y como ciudadanos de no bajar los brazos y continuar luchando para lograr defender todas las conquistas que alcanzamos y continuar avanzando hacia una Argentina cada día más soberana, más integrada, pero principalmente, como nos enseñaron Néstor y Cristina, una Argentina más justa. Gracias. Bueno, lo primero es celebrar esta actividad. ¡Vamos! Que desarrollamos entre ciencia y tecnología, acá tenemos a Daniel como representante y los científicos autoconvocados, y agradecer especialmente a Cristina que venga acá como una militante más a acompañar esta conmemoración. Hoy Horacio, Adriana y los grandes maestros nos contaban qué pasó ese 1966, y estaban reunidos en una asamblea, y hoy estamos también en una asamblea conmemorando y pensando cómo tenemos que construir para defender la ciencia y la tecnología y las universidades. Quiero hacer una breve reconstrucción de quiénes somos. Los científicos y universitarios autoconvocados nos reunimos en el escenario del Balotage, aterrados porque conocíamos el escenario que se nos venía y teníamos miedo de que viniera la noche neoliberal. Y nos juntamos en las estaciones de tren, en Constitución y en Retiro. Pusimos laboratorios de ciencias y todos los compañeros que están acá estuvimos explicándole a la sociedad por qué es importante la ciencia, la tecnología y la universidad. Repartimos volantes, los compañeros de las ciencias físicas explicaban cosas que yo, que soy de ciencias sociales, no podría reproducir. Y estuvimos hablando con la sociedad porque nosotros entendemos que la ciencia y la universidad tiene que estar al servicio del pueblo. No nos fue muy bien. Explicamos y explicamos, pero perdimos. Sin embargo, dejamos un mojón, que es este proceso de construcción que estamos llevando adelante. Desde entonces nosotros venimos creciendo cada vez más como espacio. Cada vez somos más.
Cada vez tenemos más compañeros, estudiantes, profesores, científicos, los maestros que nos acompañan. Estamos trabajando en construir un frente de unidad con una enorme generosidad. Y esto también lo queremos decir en nombre, lo digo yo, podría estar cualquier compañero mío acá diciéndolo. Las organizaciones políticas de todos los colores nos han acompañado. Nos han acompañado los sindicatos docentes, los sindicatos de los gremios estatales, los no docentes, nos han acompañado. Y estamos construyendo poco a poco, de la mano, un frente de unidad en la diversidad, reconociendo nuestras tradiciones, todas diferentes, porque venimos de distintos lados. Y en ese camino estamos. Estamos hoy conmemorando esto y vamos a seguir adelante. Tenemos plenarios por delante, vamos a la marcha federal y vamos a seguir construyendo por una ciencia y una universidad para todos. Invitamos ahora al vicedecano, profesor Américo Cristófalo. Bueno, buenas tardes a todos. Queremos expresar desde la Facultad de Filosofía y Letras, el honor que nos ocasiona la presencia aquí de la presidenta. Más que el honor, el orgullo que nos ocasiona, porque efectivamente creo que este es un acto militante, va a seguir siéndolo, es un acto que celebra la vitalidad, la fuerza, la potencia de la Universidad Argentina y el acompañamiento de la Universidad Argentina con las tradiciones emancipatorias y con las tradiciones nacionales y populares. Quiero decir que además de este orgullo, la facultad tiene un agradecimiento pendiente, por lo menos quiero expresárselo de manera directa, que es que uno de los últimos actos de gobierno, probablemente, del gobierno de Cristina, fue el otorgamiento de un crédito para el financiamiento de un edificio, que es el edificio anexo de esta facultad, que en este momento está en ejecución. Digamos, y como hablo de edificios, quiero también aquí señalar que me parece que es el momento adecuado para volver a pronunciarnos en el acompañamiento de Milagro y de Eve. Porque creo que el gobierno de los últimos 12 años es un gobierno que, entre otras cosas múltiples, nos permitió comprender un modo de habitar el suelo de la nación. Contra un gobierno que hoy lo que me parece que ejecuta es un vaciamiento de las grandes tradiciones nacionales y un vaciamiento de los principios básicos de la política emancipatoria. Muchas gracias. Vamos a compartir un video que es una realización de Tristán Bauer que recupera testimonios de la noche de los bastones largos. En el año 1955, las Fuerzas Armadas consuman un nuevo golpe de Estado. La autodenominada Revolución Libertadora abre un nuevo capítulo en la historia trágica de la Argentina. Sin embargo, las universidades inician un proceso de reestructuración en el que se garantizan las consignas de la reforma universitaria de 1918. Autonomía y gobierno tripartito, formado por profesores, graduados y estudiantes. Incorporan la idea de modernización, que se materializa en la formación de centros de investigación, renovación de programas de enseñanza y creación de nuevas carreras como psicología y sociología. Una de las facultades que lidera este periodo de transformación es la de Ciencias Exactas y Naturales, instaurando los conceptos que habrán de regir a la universidad en los planos técnico, científico e ideológico por los próximos 10 años.
lo mejor que se hizo fue crear una atmósfera de trabajo, una atmósfera de discusión y un deseo permanente de hacer cosas. Las universidades se equipan con nuevos laboratorios. La ciencia debe convertirse en motor de la economía. Lo importante es que nosotros estábamos digamos, viviendo una experiencia muy interesante de transformación de un país. Nosotros queríamos tener un país más moderno que el que nosotros habíamos conocido. Y por el otro lado, una necesidad imprescindible de estar no repitiendo resultados obtenidos por otra gente, sino estar activos en el trabajo de investigación, pero investigación como actitud mental y como actitud espiritual frente a la sociedad. Juegan también un papel fundamental dos emprendimientos puestos en marcha durante el año 1958. El Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, y la Editorial Universitaria de Buenos Aires, EUDEBA, que con su claro objetivo, Libros para Todos, publica en menos de una década casi 12 millones de ejemplares, convirtiéndose en la editorial más importante de habla hispana. Puedo decir que esos 10 años del 55 al 66 de facultad y de universidad eran años de respeto, de democracia. Este periodo con el peronismo proscripto se caracteriza por una sucesión de gobiernos militares fuertes y gobiernos civiles débiles. En 1963 asume la presidencia el doctor Arturo Illia, que apoya y da un nuevo impulso a la universidad. No obstante, condicionado desde su origen por sectores militares, sindicales y sociales de distinto signo, es derrocado el 27 de junio de 1966. Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar fielmente los fines revolucionarios, el estatuto de la revolución y la constitución de la nación argentina. El nuevo régimen, autoproclamado Revolución Argentina, viene a imponer el orden. Como primeras medidas, disuelve el Congreso, destituye a la Corte Suprema de Justicia, interviene las provincias y prohíbe toda forma de actividad política. La universidad permanece como una isla democrática en un país que ya no lo es. Sus ideólogos lo convencieron de que había que intervenir en la universidad. La universidad era el nudo que tenía que cortar Onganía para tener un poder en las ideologías. Entre los objetivos del gobierno de Onganía en lo referente a la política educativa se destacan la necesidad de neutralizar la infiltración marxista y erradicar la acción del comunismo. El Ministerio de Educación se transforma en secretaría y pasa a depender del Ministerio del Interior. Estábamos claramente identificados como foco comunista, petardista, etcétera, etcétera. Nos hicieron esa fama y estábamos claramente. Entonces era el centro que había que destruir. Decretamos una especie de movilización permanente, tomamos las facultades. Y esos 30 días después de entre el golpe y la noche de los bastones largos, y fueron 30 días de temor, desesperación, rumores, agresiones. Finalmente, después de un mes, el gobierno de Onganía interviene en la universidad. Prohíbe la actividad política en las facultades y anula el gobierno tripartito. El viernes 29 de julio, mediante el decreto ley 16.912, convierte a rectores y decanos en interventores delegados del secretario de Educación. Tienen 48 horas de plazo para decidir si aceptan o renuncian.
lo convoqué al Consejo Directivo inmediatamente, dije, esta es la situación, yo no me quedo. Después Adoji dijo, yo tampoco. Dimos la vuelta a todos los profesores, ninguno aceptó quedarse como delegados del gobierno. Había una resistencia simbólica, es decir, cerramos la puerta porque no queremos este estatuto. Queremos el estatuto que había salido de la asamblea universitaria, donde profesores, graduados y estudiantes habían aprobado un gobierno tripartito. Junté a los que pude juntar, les dije, lo que viene ahora es algo bastante duro. Así que, por favor, elijan los que se queden y los demás se vayan. En ese momento aparece la noticia de que la policía entraba en la facultad. Empezaron a tirar gases, nos llenaron de gases, y cuando ya no podíamos respirar, salimos. Estaba la policía desplegada ahí con un oficial. Y yo fui directamente al oficial. Le digo, ¿por qué han entrado ustedes aquí? De acuerdo con este gobierno, yo sigo siendo decano de acá. Y había un tipo bastante más corpulento que yo al lado de él, con uniforme, hijo de puta. Y yo, pegó un palazo en la cabeza, me tiró al suelo. Y ahí vinieron comunistas, judíos, hijos de puta. Después hicieron una doble fila y nos hicieron pasar por la doble fila, y a medida que pasábamos de los dos lados, los golpes de basto. Más de un centenar de universitarios fueron encarcelados esa noche. La noticia se difundió como un reguero de pólvora por todo el mundo, generando una fuerte conmoción en la comunidad académica internacional. Como consecuencia de la brutal intervención, renunciaron aproximadamente 1.300 autoridades y docentes de la Universidad de Buenos Aires. Se inicia para la universidad un periodo caracterizado por la disgregación, la decadencia y la destrucción de equipos de trabajo y centros de investigación. En ciencias exactas se desmantelan valiosos laboratorios, entre otros, los que trabajan para la industrialización de la pesca atlántica, sobre el control de granizo y producción de lluvia artificial en Mendoza y en la explotación racional del bosque chaqueño. Además, se suspenden los programas de cálculo para YPF, gas del Estado y agua y energía. La universidad no recuperará su autonomía por los próximos 18 años. Entre agosto y diciembre de 1966, emigraron 300 científicos argentinos. En la Facultad de Ciencias Exactas, más de la mitad de los renunciantes continuaron sus investigaciones fuera del país, fundamentalmente en Chile, Perú y Venezuela. Ese 29 de julio de 1966 adquiere hoy, a la luz de la historia, el valor de un símbolo. Vamos a escuchar ahora a la señora decana de la Facultad de Filosofía y Letras, doctora Graciela Morgade. Querida Cristina,
Querida Cristina, bienvenida a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Ya sabe por qué estamos acá, le cuento en dos palabras dónde estamos. Estamos en una facultad donde el pensamiento crítico y la producción científica es tarea cotidiana. Hacemos humanidades y ciencias sociales. En esta facultad, hace rato, un espacio político conduce, y conduce desde un sentido profundamente en sintonía con lo que han sido las políticas de su gobierno. Las políticas hacia las universidades públicas. Partimos de la noción de la educación superior como derecho y trabajamos día a día por la inclusión, que significa permanencia, que significa finalización y que no significa solamente que vengan, sino nosotros, nosotras también devenir inclusivos, una institución que también se transforma con nuevos actores en su seno. La construcción de una universidad inclusiva que también busca la construcción de conocimiento científico en diálogo con el pueblo que la sostiene, ¿no? Nos sostiene el pueblo y tenemos una deuda permanente. Buscamos diálogo y buscamos hacer honor básicamente a la democratización del conocimiento por todas las vías que podemos, respetando también los principios de ingreso irrestricto y valorándolos, gratuidad y cogobierno que hacen a nuestra universidad y que queremos defender. Queremos seguir trabajando, y estamos en eso, por una Facultad de Filosofía y Letras articulada con el sistema científico tecnológico, y por eso en este acto estamos en conjunto, todos, todas, y como decía Daniel, hay un norte, hay un objetivo que es el desarrollo nacional y la justicia social. Y por eso estamos aquí y por eso tenemos muchos deseos de escucharla. Gracias. Cierra este acto. Invitamos a continuación a la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Gracias, muchas gracias. En principio, ¿se escucha bien? Bueno, muy buenas noches a todos y a todas. Quiero agradecer la invitación que me hiciera llegar Daniel, también Graciela, y también en la agrupación de científicos autoconvocados que estamos aquí, que están aquí, para recordar un episodio, diría, icónico de nuestra historia, la noche de los bastones largos. Recién cuando escuchaba a Daniel, que refería de la introducción que Horacio González hiciera y la memoria que él tenía de aquella noche, debo decir algo, como yo soy un poquito más joven que Horacio, mi registro
de la noche de los bastones largos es un registro histórico, es un registro de lectura. No es un registro de vivencia o de recuerdo personal. Tenía 13 años, pero sí un episodio también terrible que ocurrió al poco tiempo, que fue la muerte del estudiante Santiago Papillón en Córdoba. Eso sí, me quedó incorporada porque la recuerdo como la primera muerte de alguien que muere en una lucha estudiantil, ¿no? Después vino el cordobazo, y después vinieron todas las cosas que pasaron en nuestra historia en la cual, desde distintos ángulos, con distintos grados de participación y responsabilidad, hasta el día de la fecha, hemos tenido registro vivencial, experimental. Nosotros lo hemos tenido como experiencia personal, política y como tal única e intransferible. Pero, ¿cuál es el símbolo de esa noche de los bastones largos? En esa Facultad de Ciencias Exactas, cuentan las crónicas, que estaba la primera computadora que se había... Sí, Clementina, tenía nombre además, se llamaba Clementina, nombre de mujer, como corresponde. Y claro, no podía ser de otra manera porque el vicedecano de Exactas era Sadowski, y que es el padre de la informática, de la computación en la República Argentina. Ese Sadowski que todavía creía que el conocimiento, que el saber eran dignos de respeto, y enfrenta a los que habían, a los que son siempre iguales, con los que tienen bastones, los dirigen. Pero son siempre lo mismo, representan el símbolo, tal vez, no hay que agarrárselas por ahí con ellos, porque en realidad lo que quieren es que la gente los vea a ellos como los responsables. Ellos no son los responsables, no. Son los que los mandan y los que los implementan para hacer o para validar proyectos antipopulares. Porque, a ver, los bastones largos siempre se compadecen con los gobiernos de ideas cortas. Siempre son, cuando el gobierno tiene ideas cortas, necesita bastones largos. Así que ojo, porque la mano viene para bastones muy largos. Y la verdad que cuentan las crónicas que Sadowski lo enfrenta al jefe del operativo, a uno de los jefes del operativo, y le dice, yo soy el vicedecano. Pensó que eso le daba el pasaporte a que no le pasara nada. Le dieron dos palos en la cabeza y se la partieron. Y Clementina, que había sido la primera computadora en Latinoamérica, creada en una universidad nacional pública y gratuita, quedó arrumbrada en algún lugar. Y la pregunta que uno se hace frente al desarrollo científico que había alcanzado, porque lo curioso es que vivíamos en una democracia imperfecta, el golpe no era contra una democracia perfecta, las grandes mayorías estaban proscriptas, esto no lo podemos ignorar. Se iba a elecciones, entre comillas, con el peronismo proscripto. Pero el golpe del 66 y la noche de los bastones largos significan también la aparición de un modelo retrógrado de pensamiento y de país. Recién veíamos la imagen de Arturo Frondizi, un intelectual, su hermano Ricieri fue rector del rector o acá el rector, ¿no? Fue rector Ricieri, ¿no? Su otro hermano, Silvio, fue asesinado en La Plata por la AAA, una familia de intelectuales. La Argentina seguía creciendo intelectualmente en la universidad pública y gratuita con su gobierno tripartito. Luego los peronistas, en la década de los 70, nos reíamos de los centros de estudiantes y le decíamos la islita democrática.
los chicos tienen la islita democrática, pero la gente no puede votar. Esto es una vieja pelea de centros de estudiantes, tampoco quiero trasladarla acá, por favor. No es el momento para iniciar este tipo de discusiones que están superadas y que deben ser superadas. Esas y toda otra discusión que no sirva para la unidad del campo popular. Esto también hay que tenerlo claro. Pero bueno, déjenme recordar un poco mis ejercicios juveniles de debate en los pasillos de la universidad y de pelea con la franja. En fin, ¿qué dije? Unidad del campo popular, por favor. Se va a lograr, porque también en algún momento los van a tocar, porque estos gobiernos definitivamente tocan a todo aquel que quiera pensar o que quiera imaginar un modelo diferente de sociedad. Pero digo, Clementina quedó en el olvido, y en el olvido también quedó lo que podría haber sido un desarrollo científico y tecnológico de punta en la República Argentina, encabezado por esta facultad que, si bien es de ciencias sociales, explica los fenómenos. Hay una tendencia por allí, una tendencia en algún momento a despreciar a las ciencias sociales. Yo creo que tenemos que darle hoy especial desarrollo, porque yo creo que tenemos que construir y que aprender y comprender y entender qué mecanismos también se mueven desde lo psicológico, desde lo individual, sobre cada uno de nosotros o sobre cada uno de nuestros compatriotas, para que en determinado momento segmentos de nuestra población, sectores de nuestra población, terminen obrando en contra de sus propios intereses. En algún lugar alguien esto lo tiene estudiado y opera desde lo mediático, desde lo científico y también apelando a las individualidades que tiene la condición humana. Yo no se las voy a contar porque André Malraux lo hizo mucho mejor que yo. Pero también es evidente que han indagado en la psicología de la gente para poder trabajar sobre eso y en algún momento producir una suerte de divorcio entre la experiencia de los sectores populares, de los sectores medios, sus intereses para que esos sectores se divorcien del otro. Sobre esto ha pivoteado el desencuentro de los argentinos de los 200 años. Un poder muy pequeño, una minoría muy concentrada, muy poderosa, muy rica, que sabe operar con ayuda externa, obviamente, para que realmente los grandes intereses nacionales representados desde los trabajadores, los asalariados, los estudiantes, los comerciantes, los profesionales, los universitarios, en algún momento se produzca esa disociación y ellos puedan avanzar. Por eso me encanta este boletín de científicos y universitarios autoconvocados que pone la imagen y dice, no cambiaron, volvieron. Y realmente es una buena síntesis. Y días retrógradas, después empecé a registrar muchas imágenes de aquella época. Onganía, no jurando, no me acuerdo de él, pero sí me acuerdo paseando en una carroza en la rural, emblemático. Sí, en una carroza. Ingresó, en lugar de como lo hacían otros, en un convertible descapotable, en una carroza. Estaba prohibido, para los que no se acuerdan, besarse en las plazas. Para eso la división moralidad, creo que era el comisario Margarida, si mal no recuerdo, ¿no? Bueno, tengo más de 60 muchachos, así que me acuerdo de todas esas cosas. No es que leí tanta historia, fui contemporánea de la historia. Entonces, todo esto se juntaba en un plexo de ideas en donde el conocimiento, en donde el pensamiento crítico, la investigación, el no conformismo de ninguno de los científicos de lo que está viendo, dudando, porque el científico duda, pese a que alguien dijo que era la jactancia de los intelectuales la duda, ¿no? Pero, bueno, la duda, la ciencia, la investigación,
el pensamiento crítico. Todo esto atenta contra un modelo que tiende fundamentalmente a encorsetar el pensamiento y fundamentalmente a disciplinar a una sociedad. Para que haya disciplinamiento social en los trabajadores, en los estudiantes, en los científicos, tiene que haber gente que no piense, que repita eslogan y que, de ser posible, solamente pueda desarrollar, bueno, no más de 2, 3, 5, 10 minutos de discusión o de charla. Todo aquel que pase los 15 minutos es considerado casi un enemigo público en algunos lugares. Obviamente, hablar más de 15 minutos seguidos no solamente exige por lo menos conocimiento, exige tener un manejo de un poquito más de 5.000 o 6.000 palabras que nos permitan desarrollarlo. Aunque cuando uno ve algunos comunicadores mediáticos hablar media hora en la televisión, también ve que tampoco es necesario tener más de 5.000 palabras o 6.000, porque siempre dicen lo mismo y lo repiten machacadamente, pero también tiene un objetivo, porque el machacar permanentemente finalmente es también una metodología. Por eso queremos recordar esta noche de los bastones largos, que fue un gran atraso, la noche del conocimiento de la Argentina, la clausura del futuro, en definitiva, la queremos recordar porque no podemos permitirnos más ese lujo. Y como quien también habló de la herencia, de la pesada... ¿Vos hablaste, no es cierto, vos, Daniel? La pesada herencia. Bueno, la pesada herencia, claro, la pesada herencia es haber puesto a la ciencia y a la tecnología, cuando construimos, conformamos ese ministerio, en un lugar preponderante, porque uno de nuestros grandes desencuentros ha sido siempre la disociación entre la universidad, el conocimiento, la ciencia y la tecnología, y el país real, la economía real, los trabajadores, sus empresarios. Y este fue el gran desafío que nosotros planteamos, no ya con la discusión de cientificismo que se dio allá entre dos importantes científicos, Barbzaski, que era fundamentalmente un científico comprometido con una ciencia aplicada y además concéntrica con el pueblo, una ciencia popular. Que de esto se trató lo que comenzamos a desarrollar fundamentalmente cuando pudimos recuperarnos. Esto yo no quiero que... Yo sé que muchos vinculan la creación del ministerio únicamente a partir del 2007, pero ¿saben por qué pudimos construir y fundar, porque no es que creamos, fundamos un Ministerio de Ciencia y Tecnología? Porque el que venía antes se había puesto el país al hombro, se había hecho cargo de la deuda externa, la había negociado, le había dicho no al ALCA y había puesto a los trabajadores, a las paritarias, al consumo, a los jubilados como objetivo fundamental. Porque estas son las claves. A ver. Y esto nos permitió entonces crear ese ministerio, nos permitió crear laboratorios, reconstruir los que estaban destruidos, construir más de 150.000 metros cuadrados de nuevos laboratorios totalmente equipados, nos permitió repatriar en el programa Raíces más de 1.100 científicos y científicas que se habían ido de su país por falta de oportunidades. Nos permitió hacer crecer el presupuesto de nuestras universidades públicas nacionales y gratuitas en más del 2.400%.
nos permitió que los trabajadores de la universidad, que en La Plata, yo recuerdo la figura inolvidable de Semilla, el secretario general de ATULP, desaparecido, los trabajadores, los no docentes, ¿dónde están los no docentes? Vamos los no docentes. Con convenios colectivos de trabajo y evolución salarial por arriba del 1.100 en estos 12 años y medio. Lo mismo también para todo el sector universitario, los part-time, los full-time, para lo que es el CONICET, que multiplicó exponencialmente a sus investigadores, becarios y también sus salarios, porque es evidente que hemos logrado la incorporación de becarios, de investigadores, porque hemos mejorado los salarios. Ni qué hablar de los proyectos del ARSAT, cuando lanzamos al espacio el ARSAT número 1, sentí realmente que estábamos transformando la historia. A mí son esas cosas, son esos hitos que escapan a la ciencia, no son únicamente una construcción de la ciencia. Son una construcción, lavarropas tienen alguno en la cabeza, no tengas problema. Era una construcción porque cuando logramos que nuestras universidades, que las sostiene el pueblo, porque esto es también el contrato que todo universitario egresado de una universidad nacional pública y gratuita debe tener con el pueblo. Por cada uno que sale egresado de esta universidad también aumentamos en un 93% el número de egresados de lo que egresaban en el año 2001. Por cada uno que se recibe en cada facultad pública, tenemos cientos que tal vez nunca puedan ingresar a esa facultad. Por eso hay un deber. Yo siempre sentí, como egresada de la Universidad Nacional de La Plata, una obligación para con el pueblo de devolverle parte de lo que ese pueblo había pagado en mi formación y en mi educación. Este es el compromiso que deben tener los estudiantes. Por eso nosotros discutíamos mucho en aquella época los universitarios, de mis épocas universitarias, y decíamos que esto era lo importante, permitir que el pueblo ingresara a la universidad o que la universidad, mejor, saliera al pueblo, porque el pueblo no entra dentro de la universidad. En cambio, la universidad sí debe ir al pueblo. Y por eso surgen las extensiones universitarias, las consultorías barriales, los consultorios medicinales también en los barrios, en las villas. Es esa salida de la isla para enriquecerla, para no aislarla, porque además la única manera que esta universidad va a ser fuerte y defender sus derechos es que no la aíslen, porque no se conoce ningún triunfo de ningún sector popular por sí solo y aislado. Los grandes triunfos populares han sido por la unidad de todos los sectores, los trabajadores, los obreros, los universitarios, los científicos, los comerciantes, los pequeños y medianos empresarios. Esto es clave también entenderlo. Y entonces, en estas épocas en las que algunos hablan de un retorno a los 90 o a las ideas neoliberales, yo me voy a permitir particularmente disentir. Creo que es un poquito previo a los 90. Creo que el modelo explicitado claramente es un modelo más vinculado a una Argentina pre-peronista, si se quiere, y discúlpenme los que no lo sean, que tiene que ver con un modelo fundamentalmente de primarización de nuestras exportaciones y nuestras actividades, vinculando a lo primario como el gran generador de riqueza y de empleo, cuando en realidad todos sabemos que necesitamos al sector industrial, pero además que los necesitamos
con mucha tecnología y con mucha innovación. Esta fue una de las claves, y al sector primario también, porque durante nuestro gobierno se realizaron importantes investigaciones con fantásticos hallazgos que también potencian al sector primario para hacerlo más eficiente. Esta es la universidad que potencia a la economía en su conjunto, pero fundamentalmente necesitamos hacerlo con el sector de la industria. ¿Por qué? Porque venimos muy atrasados en ese sector. Y entonces también ha sido uno de los principales problemas de los sectores, de los gobiernos populares, nacionales y democráticos de carácter industrial, el estrangulamiento que se produce en algún momento en el sector externo vía faltante de divisas, porque al no tener la tecnología propia, tenemos que incorporar tecnología y esto obviamente cuesta divisas. Por eso también la recuperación de yacimientos petrolíferos fiscales, una de las 2.000 empresas más importantes del mundo, que además con el ITC nos permitió hacer, con el Instituto Tecnológico que me tocó inaugurar al lado de la Universidad en La Plata, permitir el desarrollo científico para mejorar nuestra empresa energética de bandera recuperada. Por eso creo que la pregunta que nos tenemos que hacer los argentinos es, cuando muchas veces se quejan de que la industria no alcanzó el desarrollo, que pese a la protección tiene grados de obsolescencia, ¿qué hubiera pasado si este proceso que habían iniciado estos hombres de conocimiento, valor agregado, con esta primera computadora? Fíjense, una Argentina donde en ese momento teníamos la primera computadora, en los años 50 habíamos tenido el primer avión a reacción. O sea, ¿cuántas veces la primera vez? Y los primeros en América Latina en un avión, en una computadora. ¿Qué fue lo que pasó en el medio? Que después no teníamos ni aviones, ni computadoras, ni trabajo, ni nada, y solamente había deuda. Me parece que una de las cosas fundamentales también es la formación. Yo el otro día, cuando clausuré un plenario de estudiantes secundarios, pibes de promedio 15 años, les decía la necesidad de la formación para recibir la información. Si vos no estás formado, no estás en condiciones de procesar adecuadamente el grado de información que recibís. Una de las claves de este espacio concreto en la Facultad de Filosofías y Letras, es poder generar espacios de pensamiento y discusión y de comunicación y métodos de llegada a los sectores populares que le permita, a través de lo que hoy significan las redes sociales, poder entender los mecanismos, poder comprender, no solamente leer, sino entender, no solamente saber, sino comprender. Y yo creo que tenemos, por eso no podemos perder tiempo en discutir entre nosotros que quién tiene la mejor iniciativa respecto del centro, de la fotocopiadora o de cómo hacemos. Disculpen, ¿no? Pero fui universitaria, así que conozco el tema. Entonces, muchachos, basta de discutir para ver quién tiene la llave de la fotocopiadora. No hay que discutir más quién tiene la llave de la fotocopiadora, hay que discutir quién le da la llave a la gente para que entienda el país y el mundo que tenemos. Los estudiantes, los claustros universitarios, los estudiantes, los de posgrado, los graduados, tienen la obligación de darle la llave a la sociedad para el ingreso a la comprensión de un mundo muy complejo, en el cual van a ser cada vez más bombardeados con mayor cantidad de información. Cada vez hay mayor cantidad de información. Denle la llave a la gente para que entienda qué le quieren decir y qué le quieren meter en la cabeza para que ella pueda elegir.
A nosotros nos la dieron. Nosotros no creíamos nada de lo que... Miren, teníamos, estaban prohibidos los partidos políticos. Hoy, los partidos políticos funcionan. Funcionan. Formalmente, funcionan. Abren, afilian, van a elecciones. Bueno, funcionan. En la época nuestra no funcionaban. Estaban prohibidas la actividad política. Además, había un ambiente muy opresivo, no de las características, bueno, también es decirlo, de lo que se vivió a partir del 76, que fue una etapa sin precedentes en materia de dictadura en la República Argentina. Este señor de los bigotitos, que ustedes lo vieron jurar, al lado de lo que vino después, no es que justifique nada, por Dios, ni estoy diciendo que era bueno, no, para nada, pues ya mañana me dicen, Cristina dijo que Onganía era bueno. No, no me pongan ese título, no lo pongan en el videograf, pues lo voy a desmentir. Pero me refiero, y todos saben de lo que estoy hablando, las características de lo que fue el proceso genocida iniciado en 1976. Pero les contaba que no teníamos redes sociales, no teníamos celulares que fotografiaran lo que estaba pasando en cualquier parte del mundo. Teníamos únicamente diarios, televisión en blanco y negro, porque recién en el 78 con el Mundial vino el color. Sí, veíamos en blanco y negro. Además, en unos catafalcos así grandes de televisor, donde nos decían que todo estaba fenómeno, que el tirano jamás iba a volver, y donde los diarios decían cualquier cosa. Nosotros no creíamos nada. Ni siquiera le creíamos a los profesores en el secundario las cosas que nos decían. Yo le discutía todo a todos. Y eso que iba a colegio, hice 1 y 2 años en colegio público y los últimos 3 lo terminé en colegio religioso. No importa, discutíamos todo. Entonces, ¿por qué discutíamos todo? Porque habíamos sido formados en una estructura educativa no memorista, enciclopedista, con todas las críticas que la enciclopedia recibió, pero que nos sirvió para darnos una visión global, no sectorial, del mundo. Y además también el contexto, obviamente, internacional, que no lo podemos obviar. Estamos hablando del mayo francés, donde decían los estudiantes en las barricadas de París, si no nos dejan soñar, no los vamos a dejar dormir. Y el otro día vi una consigna en las fotos, ayer creo que fue, cuando el pueblo salió a abrazar a Eve. Vi a un señor en las redes, en la foto, una excelente fotografía, con un cartel hecho a mano, con un fibrón, que decía, si no hay pan para el pobre, no va a haber paz para el rico. Y la verdad que me hizo acordar aquella consigna, no sé por qué, me retrotraje al mayo francés, pero decía que en aquel momento el mundo bullía. En Estados Unidos se discutía la participación en Vietnam. O sea, ustedes saben que yo creo que Estados Unidos perdió primero la guerra adentro de los Estados Unidos y después, como no podía ser de otro modo, la terminó perdiendo allá en Vietnam. Pero primero la perdió adentro porque hubo un gran movimiento intelectual, estudiantil, social, que movilizaba el mundo, ¿no? Y creo que estamos en una etapa en donde tal vez, porque nunca se reproduce la historia simétricamente, es diferente, pero creo que también es un momento de grandes discusiones, es un momento de un punto de inflexión, porque, como dice un gran intelectual, es posible reproducir en algún lugar pequeño, reducido, en un país, condiciones de desigualdad que generen inequidad e injusticia en la sociedad. Lo que es muy difícil es sostener globalmente un modelo en todo el mundo, en forma simultánea, donde la regresión en la distribución del ingreso
cada vez genere más miseria, más pobres, más excluidos, porque esto definitivamente no tiene viabilidad histórica. Las grandes transformaciones, los grandes cambios siempre se han dado en momentos en que parecía que nada podía cambiar. Y sin embargo las cosas cambiaron. Por eso creo que es muy importante que en estos espacios en donde se tienen las herramientas, donde se tienen los instrumentos para discutir, para debatir las cosas que verdaderamente importan, encontremos los métodos, encontremos los instrumentos para defender lo que siempre hemos sostenido, la inclusión social. Fundamentalmente porque y por lo que estoy viendo, y porque además siempre ha sido así en definitiva, la inclusión que siempre nos remitió, sobre todo en los últimos 12 años y medio, siempre nos remitía exclusivamente a la categoría de la igualdad. En los tiempos que corren, esta inclusión no nos va a remitir únicamente a la categoría de la lucha por la igualdad. Nos va a remitir también a la categoría de la lucha por la libertad. Porque cuando hemos logrado un grado de inclusión y desarrollo social como el que ha tenido y hemos construido entre todos los argentinos, o casi todos al menos, en estos últimos 12 años y medio, el tema de la libertad comienza a ser también todo un tema. Por eso decía al principio, cuanto más cortas sean las ideas de un gobierno, más largos van a ser los bastones que van a tener para querer abollar, como decía Aquino, las ideas. Cuando recién quien era decano de Ciencias Exactas, Rolando García, relata que esa noche de los bastones largos, cuando ingresan a la universidad y ellos salen, se forman como dos hileras de policías que los hacen pasar por el medio a los palos. Yo le comentaba recién a Graciela, cuando veía esa imagen, era algo así como las orcas caudinas de los romanos. Roma, el imperio, en las famosas orcas caudinas, te obligaban a pasar en el medio y ahí te molían a palos. Era como, no era el castigo únicamente, no era el que tuvieras dolor, era lo simbólico de agacharte, meterte por el medio de la fuerza con tus ideas y abollarte las ideas a palazos en la cabeza. Esto es el símbolo, como era para los romanos también, la subordinación de los pueblos que esclavizaban, el que pasaran por las orcas caudinas. Por eso digo, y para no ser tan extensa, decirles, ya voy por 5.000 palabras, me deben quedar 2.000 nada más. Yo creo que sí me preocupa mucho, sí me preocupa, y debo decirlo, porque sí me preocupa que ese inmenso esfuerzo que hicimos de retornar los científicos al país, cuando comienza un retroceso, cuando ese científico que lo único que quiere es tener el último aparato, porque es su vida, la necesita, cuando necesita además un salario para mantener su vida, cuando además necesita los reactivos para poder investigar, comienza a no tener estas cosas, comienza nuevamente a pensar, tal vez, en irse. Acá no se va nadie. Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Y es bueno eso porque fue mucho el esfuerzo, pero siempre está el temor de que por allí muchísimos jóvenes que se inclinaron en los últimos años por las carreras exactas, mi lucha por tener más ingenieros es muy conocida con los planes, y estoy en filosofía y letras, y soy
y soy de las ciencias sociales, y soy de la, egresada de las ciencias sociales, pero necesitamos también tener ingenieros. Pero ojo, que logramos, no cualquiera. Bueno, sí. Logramos tener la mayor cantidad de científicos en toda América Latina por número de trabajadores. Crecimos exponencialmente en el lugar de producción científica a partir del año 2003. Tenemos logros muy importantes que hay que defender, que hay que cuidar y que hay que exigir. De la misma manera que el otro día los chicos secundarios de todos los sectores y colores políticos en la provincia de Buenos Aires se unieron para lograr el boleto estudiantil, yo les pido formalmente, moralmente, una palabra que no me gusta para la política, pero éticamente, acá me sugiere una compañera de filosofía, tenía que ser weberiana, Max Weber puro. Bueno, pedirles que por favor olviden hasta que logremos reconstruir la fortaleza de todo el espacio científico en la Argentina, de todo el espacio intelectual, todas las diferencias que puedan y que seguramente tenemos y tendremos, pero me parece que lo secundario o lo terciario debe quedar un poquito ahí y nos pongamos de acuerdo en dos o tres puntos y sobre esos dos o tres puntos trabajar codo con codo los claustros, los posgrados, los profesores, los estudiantes, los no docentes, los investigadores, los becarios, los autoconvocados, los no convocados, todos, en definitivo, y todas. Y además, salir de acá adentro también. Construir la unidad acá adentro, pero salir a buscar la unidad en la calle también. La unidad en la calle. Junto a los trabajadores, porque se viene la precarización laboral también. Junto a los comerciantes, que ya no saben qué hacer para hacer frente a los gastos y además porque se les cayó el consumo. Junto a los pequeños y medianos empresarios, para darles también los instrumentos para sostener sus empresas. Y también, alguien recién agitaba una bandera de la Tupac. Y también, porque tenemos que volver al 9 de diciembre. Y no estoy diciendo que tengamos que volver al gobierno del 9 de diciembre. Tenemos que... No, porque... No porque hay que ser respetuoso del voto popular. No, yo sé que no me chiflen. No, hay que ser respetuoso del voto popular. No digo volver a eso. Que no haya presos políticos en la Argentina. De esto se trata. Que cada uno pueda expresar sus ideas, porque si tuviera, ustedes me habrán escuchado muchas veces durante mi gestión decir, si me dieron a elegir de mi gobierno lo que más me gustaría, bueno, yo por ahí elegí una cosa. Hoy les digo, si tuviera que elegir lo mejor de los 12 años y medio, fue que todos y cada uno de los argentinos y las argentinas pudieron decir y hacer lo que realmente querían. Y ojo que yo fui uno de los objetos de algunos de esos deseos y de esas libertades. Pero ¿saben qué? Yo prefiero ser presidenta de un país
en el cual al presidente cualquier ciudadano, cualquier ciudadana le pueda decir lo que se le dé la gana en las redes sociales, en la televisión, en el tren, cualquier cosa, que me puedan decir yegua, que me puedan decir lo que quieran, pero que nunca puedan decir que tuvieron que callarse la boca o que los llevaron presos porque hicieron o escribieron algo en la red o pusieron un cartel en un tren. El día que los argentinos no puedan expresarse libremente en las redes o en un tren, estamos en problema, compatriotas. Y ese día tenemos que hacer valer el derecho a la libertad, que es el primer derecho que tenemos todos los ciudadanos y todas las ciudadanas, la libertad. Gracias, gracias Filosofía y Letras, muchas gracias a todos. Despedimos y agradecemos la presencia de la doctora Cristina Fernández de Kirchner. Gracias a todos y todas.